Señor Director de Programación Territorial del Ministerio de Seguridad, Juan Cruz Cándido. Señor Intendente, Jorge Berti. Señor Senador Provincial, Germán Giacomino. Titular del Ministerio Público de la Acusación, doctora Valeria Pedrana. Fuerzas Federales, concejales, excombatientes, camaradas, vecinos. Hoy nos convoca un nuevo aniversario de esta unidad regional. Son 128 años de la creación de la Jefatura Departamental de Villa Constitución. Con tan largo y rico camino recorrido, la policía del Departamento de Constitución ha sufrido transformaciones, desde lo institucional y desde el acompañamiento social que se produjo en su idiosincrasia, ya que esta sociedad ha avanzado en el fortalecimiento de las instituciones. Y los hombres y mujeres que componen esta institución han acompañado estos cambios con responsabilidad, profesionalismo, hecho que como actual jefe me llena de orgullo. Más allá que es conocida la difícil situación social que atravesamos a nivel país y el descrédito que se evidencia hacia las instituciones, quiero transmitirles a todos los vecinos que diariamente trabajamos en forma incansable, redoblando esfuerzos en pos de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la seguridad, fijándonos como meta una policía de proximidad que no sea ajena a la problemática de la sociedad. Por el contrario, generando una gran empatía por sus realidades. Esta tarea que planificamos y estamos llevando a cabo es ambiciosa. El eje de esta gestión se basa en el acercamiento de la población a la labor policial. Es por ello que semanalmente realizamos reuniones con asociaciones vecinales, a fin de tener una acabada muestra de lo que ocurre en los barrios, más allá de los fríos números de las estadísticas, y donde incentivamos a los vecinos a ser parte de la construcción de la seguridad, hecho que redunda en beneficio de todos. Dentro de esta dirección, hemos implementado que niños de primero a tercer grado de las escuelas primarias de la ciudad visiten la jefatura de la unidad regional. En estas visitas se les explica genéricamente cómo es la labor policial y de esta manera se generan nuevas miradas hacia la institución, rompiendo viejos preconceptos sobre el policía. Quiero destacar a mi equipo de trabajo, a todos y a cada uno de los empleados policiales por quienes respondo plenamente y que juntos hemos superado ampliamente las metas y objetivos fijados en la gestión, destacando su compromiso, profesionalismo y ese plus que aportan en la tarea diaria. También quienes en el transcurso del año se han retirado de nuestra institución, que sin lugar a dudas dejan huellas profundas en todos nosotros. Y más allá que su situación laboral haya cambiado, siempre serán parte de la construcción de esta policía. Es indispensable mencionar la colaboración permanente del senador provincial Germán Giacomino y del intendente Jorge Berti, también comisiones vecinales, quienes agradezco profundamente cada gesto de acompañamiento a esta gestión. También no quiero olvidarme del señor jefe de policía, Marcelo Reinaldo Villanúa, y del subjefe Carlos Prost, por brindarme su permanente apoyo y confianza. Resalto la tarea que desarrolla el Ministerio de Seguridad por su constante interés en la optimización de la labor policial, sea a través del apoyo permanente y suministros de uniformes y unidades móviles, cero kilómetro. Es destacable el trabajo articulado y profesional que venimos desarrollando con el Ministerio Público de la Acusación, en la persona de la doctora Valeria Pedrana, Analía Zaravalli y Eugenia Lassi Arandale. En lo personal también no me quiero olvidar de agradecer a mi esposa y a mis hijas, que en esta difícil profesión que he elegido y me apasiona, han sido mi sostén y mi apoyo emocional. Más allá de la emoción que nos envuelve en este festejo, quiero instar a todos quienes componen esta unidad regional a mi mando a continuar por esta senda, redoblando esfuerzos en cumplimiento del servicio, asumiendo profundamente la vocación, el compromiso y la responsabilidad con su comunidad, la comunidad a la cual pertenecemos y nos debemos. Es mi deseo, con nuestra tarea diaria reflejemos espíritu de servicio, altruismo, para responder plenamente a las demandas y problemáticas de nuestros ciudadanos,
generando confianza de parte de la sociedad en esta policía, su policía. Muchísimas gracias.